tardes, bienvenidos miércoles de Agenda. Esto no es Hombres de Negro, es Agenda de Negro. Estoy junto al único Martín Reinaudo. Se dio, no es que estemos de luto ni nada. Yo lo había planificado completamente, te estuve viendo qué era lo que te llevabas y cargué entonces todo ropa negra. Bueno, muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Vos qué tal? Cada vez mejor. Bueno, me alegra muchísimo, querido Tincho. Contame qué vamos a estar viendo y haciendo, hablando el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña trampa y van a descansar de nosotros porque vamos a revivir una jornada que hacía la Chacra de Valor Agregado, Ambresía, hacia fines del mes de abril, donde junto con Fernando Vilela y Roberto Bizán armaron un taller, una charla, digamos, sobre oportunidades en lo que es bioeconomía para Argentina en el mundo. Así que muy bien, very good. Bueno, queremos agradecer como siempre a la Bolsa de Comercio de Rosario que nos hacemos esta bella y discreta transmisión y agradecer a las empresas que nos acompañan y apoyan esta iniciativa de Aprecid, a Banco Galicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Rizobacter y Gleba. Estoy muy bien de memoria esta semana. Sí. Me fue muy bien. Bueno, muy bien. ¿Querés que nos metamos en el en tema y vayamos a ver el video? Perfecto. Vamos a ver entonces a Maico, a Roberto y a Fernando en esta jornada muy que hacían. El productor no le va a dar play hasta que vos no señales la pantalla. Sí, perdón. Vamos a ver eso. Adelante. Pero acá les estoy mostrando la producción mundial per cápita de trigo, maíz, soja y carnes y la población mundial. Dijimos que de los 60 a hoy pasamos de 3.000 a unos 7.700 millones de personas. La producción de trigo per cápita, que hasta los 90 tenía una tasa de crecimiento semejante a la poblacional, bajó. ¿Y quién crece? Crece el maíz. Crece la soja. ¿Por qué? Porque crece fuertemente el consumo de carnes. Maíz y soja, que son los alimentos balanceados para la producción de estos animales, ¿cierto? Entonces, ahí hay una reconfiguración respecto al tipo de dietas que accedemos, que tienen que ver con mayor densidad nutricional, o sea, más cantidad de proteínas, minerales y vitaminas por cada unidad de caloría que estamos ingiriendo. Y eso es una matriz tan fuerte que modifica fuertemente los resultados de la producción. Si fíjense acá solamente la carne con la población mundial, ves que tiene una tasa muy parecida de crecimiento en ambas variables. La otra cuestión es que aparece ese consumidor cada vez más informado. Acá tenemos una imagen que suelo usar de una consumidora china, clase media, la clase media más grande del mundo y con 400 millones de personas con ingresos equivalentes a la media de Estados Unidos, que está con su único hijo comprando un producto y está mirando atentamente no el precio, sino la composición, la trazabilidad, etcétera, etcétera. Este es el mundo que tenemos. Eso también está matizado en los países de más nivel de desarrollo, con algunos cambios en la configuración de las dietas. Algunos de ellos, como los Estados Unidos, que es el país en el mundo que tiene el mayor consumo per cápita de carnes, le siguen un escalón cercano tres países, uno de los cuales es la Argentina, junto con Australia y Nueva Zelanda, aparecen situaciones donde hay una cierta voluntad de restringir el consumo de carnes en favor de una dieta más vegetariana. Y esta figura del flexitariano, que es el que predomina por ahora, es aquel que centra su dieta en productos vegetales, pero no se priva del asado social o el consumo de carne esporádicamente. Esa situación, cuando la contrastamos con el vegetarismo, los veganos, que es una tendencia alimentaria creciente, pero todavía con valores relativamente bajos, ¿cierto? Salvo la India, que tiene un porcentaje de población por razones religiosas, etcétera, vegetariana, y un porcentaje de ellos veganos, y la China también, condiciones semejantes. Si bien se incrementó entre el 2019 y el 2021, plena pandemia, este tipo de opción alimentaria, estamos hablando siempre de valores de porcentaje relativamente bajos, ¿cierto? Y la proyección de la gente de la industria habla de que hacia el 2030 puede haber un 6% del mercado con estas características. Estamos atravesando entonces una revolución tecnológica,
involucra la comunicación, pero que está en el centro, este siglo, la transformación biológica. Estamos en la, en el siglo de la biología, de las tecnologías de la información, que unidas generan una enorme potencia y generan las soluciones a muchos de estos temas que estamos planteando, ¿cierto? La unión de la ciencia de la información con la biología cada vez más estrecha y más fértil en resultados, y mucho de las tecnologías que imagino que la Chaka Prasit va a estar pensando y evaluando tienen que ver justamente con estas dos visiones y estos cruces que estamos mencionando. En este último año y medio ha habido dos eventos disruptores muy importantes que tienen que ver con la epidemia de COVID a nivel global humano, en la reconfiguración del tema de las proteínas animales, la fiebre porcina africana, y más recientemente, y con fuerte impacto, la invasión rusa a Ucrania. Cuando miramos este tema de por qué esa invasión es relevante, bueno, muchos de ustedes saben que en el caso de algunos productos como el trigo, el porcentaje del mercado global de demanda de este producto está más del 30%, está ubicado en estos dos países, ¿no es cierto? En el caso del maíz es menor, pero Ucrania es el principal abastecedor de maíz de China. En el aceite de girasol es más del 70% del mercado y en la cebada están en torno del 30% también. Todos estos valores son significativos y hacen que, de alguna manera los precios de estos productos se han incrementado en los mercados globales. La mayor parte de los países de África del Norte, que son fuertes importadores de estos países y dependientes de por ejemplo, del trigo, está en la base de su dieta, o sea, estas comunidades consumen el doble de pan promedio per cápita que la media global, y que además han atravesado en el 2011 crisis políticas muy grandes donde se han descabezado los gobiernos desde todo el norte de África, la llamada la primavera árabe, que a antiguos y autoritarios gobernadores se prendió la chispa del precio del trigo y terminaron cayendo todos. Hacia adelante, la mayor parte de estos países están en alarma. Ninguno tiene más de 3 o 4 meses de abastecimiento de trigo. Y bueno, ahí hay un tema que va a ser relevante a futuro. Todo lo que producen estos dos países sale por el Mar Negro. Y el Mar Negro hoy está cerrado. Ahí tenemos un tema que además de las diversos tipos de sanciones está jugando fuertemente. La otra cosa relevante es el tema de los fertilizantes, ¿no es cierto? Que hace que los costos de producción hayan crecido tanto que, a pesar de los precios récord que tienen estos productos, en estos días las bolsas de Argentina están hablando de una reducción en la superficie prevista de trigo, porque el número no da a partir de este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Nosotros recordemos que tenemos una planta en Bahía Blanca que cuando se inauguró era de las más grandes del mundo, se suponía que era para exportación, y hoy solo abastece el 40% de la necesidad de nitrógeno. Cuando hablamos de urea estamos hablando de gas. Y cuando hablamos de gas, bueno, Argentina tiene una potencia en sus yacimientos de Vaca Muerta que, bueno, pareciera que no lo está alineando con estas cuestiones. Y Brasil, que es nuestro vecino, muchísimo más dependiente de los fertilizantes, debería poder ser parte de un entramado de inversiones que permita transformar ese gas en productos que los mercados mundial y regionales requieren. El otro, fíjense que en el caso de la Federación Rusa, en los tres que vamos a mirar, nitrógeno, fósforo y potasio, está entre el 15 y el 20% del mercado global, ¿cierto? En el caso específico del nitrógeno, es el primer exportador mundial y explica alrededor del 18% del mercado. En el caso de fósforo,
China está por encima de Rusia, pero bueno, Rusia y Marruecos, que están semejantes, tienen porciones de mercado de este estilo. Recordemos que Marruecos está en el norte de África, es un fuerte importador de trigo, tiene roca fosfatada. Bueno, si hubiese alguna política, alguna estrategia nacional, debería ser acordar con estos países de entregar el trigo a cambio de este tipo de situaciones. Bueno, no estoy viendo que se esté analizando, pero ojalá esté equivocado y alguien lo haga. Y en el caso del potasio, que Argentina tiene una dependencia menor respecto de los suelos lateríticos brasileros, bueno, Rusia de vuelta vuelve a ser un jugador importante, y Argentina tiene en el sur de Mendoza uno de los yacimientos más grandes potenciales de potasio, donde se invirtieron más de 1.000 millones de dólares, entre ellos y el puerto de Bahía Blanca, y lamentablemente por las mismas razones que las pasteras se fueron al Uruguay, esta producción se desactivó en la Argentina, donde, bueno, los capitales brasileños seguramente podrían estar muy interesados en actuar hacia futuro. ¿Qué significa esto en términos más allá de los porcentajes? Hay 25 países que tienen una dependencia de Rusia de más del 30% de sus fertilizantes, y muchos de los que están localizados más cerca, más del 50% de los fertilizantes que utilizan provienen de Rusia. Esto es sustantivo y modifica las cuestiones tecnológicas. Argentina, como dije, necesita importar un 61% de su nitrógeno, y el jugador principal que nos exporta es Egipto, otro Enor, el principal es mandante de trigo del mundo, digamos. Otro acuerdo quizás que habría que pensar. Rusia es el 5% nada más, pero en el caso del fósforo, Marruecos es el 28%, ya tal como le mencionaba antes, y bueno, Rusia hoy es el 19%, era el 19% para la Argentina. Hay respuestas a todas estas situaciones. Esas respuestas no tienen que ser respuestas que hemos probado y que hemos fracasado en la Argentina. Muchas de ellas estamos viendo día a día que, en vez de estar pensando en cómo aprovechar esta circunstancia internacional, estamos justamente con vuelo muy bajo y sin entender. ¿Cierto? Parece la legislatura del estado de Indiana, que a finales del siglo XIX, su Cámara de Diputados legisló sobre el valor del PIB y decía que era más fácil redondearlo a 3.2 que el valor real, ¿no es cierto? Estas cuestiones de los legisladores de querer ir en contra de la ciencia y de la realidad, bueno, muchas veces las encontramos en la Argentina. Hay otras situaciones de este mismo estilo, como Sri Lanka, que el año pasado el gobierno que accedió al gobierno, al poder, había planteado en su plataforma que quería que este país vaya a una economía en la cual la agricultura orgánica sea el centro. Una vez que asumió, decidió cerrar todas las importaciones de fertilizantes y de agroquímicos, sin generar ninguna transición, y eso duró 6 meses. A los 6 meses, la crisis alimentaria, de seguridad alimentaria por productos locales y de la exportación de productos como el té, etcétera, fue de tal magnitud que tuvieron que ir para atrás y sacar esas normativas. O sea, lo que quiero ejemplificar con estos absurdos es que muchas veces cosas semejantes las encontramos como soluciones a los problemas de la Argentina sin tener una visión global de efectivamente cuáles son ellos. ¿Y cómo se enfrentan todos estos desafíos que estoy describiendo? Y básicamente con conocimiento. Conocimiento en el centro de la escena, recursos humanos, favorecer a los emprendedores, capitalizar los sectores más dinámicos y productivos. Esta es la solución. En un contexto donde es muy importante tener presente que, si bien en el siglo XX la componente de mayor generación de valor tenía que ver con la producción primaria y la industrialización, hoy, en el siglo XXI, claramente la mayor captura de valor está en las etapas iniciales de investigación y desarrollo, de generación de las tecnologías, y
en, finalmente, en la distribución logística y llegada al consumidor. Las fases menos que agrega menos valor tienen que ver con la parte productiva. Con lo cual, todo lo que tenga que ver con generación de empresas, generación de iniciativas que agreguen valor y generen la transformación, es donde hay más opciones y donde me parece que los proyectos de Chácara Precit tienen un rol relevante para capturar justamente ese valor que estamos marcando, ¿no? Donde todos los instrumentos de trazabilidad y certificaciones son relevantes y donde la bioeconomía, visto como un contexto general y como proyecto de desarrollo de incorporar valor en territorio a partir de múltiples conocimientos que generen una biomasa cada vez más compleja, con productos cada vez más diversificados, me parece que son parte de la clave de países que, como la Argentina, tienen capacidades que, por un lado, es la biomasa y por el otro lado el conocimiento y empresarios que están dispuestos a jugar en un contexto tan complejo como el que tenemos, ¿cierto? Y bueno, en ese sentido, esta bioeconomía, esta transformación tecnológica, que yo la llamo la vaca viva, es un elemento central que va a requerir para que potencie un conjunto de políticas de Estado de diversos grupos generen una masa crítica que permita que las reglas de juego sean más durables que las que hemos tenido hasta ahora, para lograr que este vínculo de la Argentina con el mundo siga atravesando de la bioeconomía, pero una bioeconomía con otros productos, con otra matriz. Argentina hoy exporta cerca de la tercera parte que un chileno o la mitad que un uruguayo en el per cápita. Multiplicar por dos o por tres nuestras exportaciones no van a poder ser con la misma matriz que tenemos hoy, pero sí deberemos aprovechar las fortalezas que tenemos en términos de generación de biomasa, pero transformarlas y no hacer que dos terceras partes del maíz lo exportemos como grano o el 90% de la soja básicamente salga sin transformación, con mucha diferencia respecto a Brasil o Estados Unidos, que son nuestros competidores en estos productos. Entonces, esta conformación de este mundo complejo que dije genera múltiples oportunidades, generan muchísimas posibilidades que solamente pueden ser mediadas con nuevas tecnologías, con incorporación de conocimiento, con incorporación de todo tipo de elementos que contribuyan a satisfacer esos consumidores globales, dándole información, y esa información solo puede ser en el volumen requerida a través de mecanismos de automatización, de programación, que nos permitan no solo producir, sino también verificar y certificar esas calidades. Bueno, muchas gracias. Comparto con Fernando la idea de optimismo respecto a la bioeconomía en un mundo que es totalmente caótico y en una Argentina que tiene algún grado adicional de caoticidad. Yo lo que voy a tratar de hacer en este contexto es fundamentar un poco el optimismo que tenemos con Fernando y otra gente respecto a esto, desde una mirada tratando de bajar lo que podríamos llamar la potencialidad a casos concretos. Entonces, tengo dos puntos para contarles. El primero tiene que ver con las posibilidades que abre la bioeconomía y la segunda tiene que ver con los desafíos que plantea repensar, gestionar la economía en casos concretos. Me explico en este segundo punto. Digo, el mundo industrial venía de una manera de organizar la producción dada y el campo venía, por otro lado, con una lógica de producción. El mundo industrial vive vuelta o empieza a mudar hacia la bioeconomía y tiene características particulares. Y el mundo del campo empieza a parecerse una fábrica y entonces lo que quiero yo es hacer algunos comentarios acerca del nexo y el aprendizaje que podemos hacer desde esa conjunción o ese puente. Avanzo un cachito. Áreas de negocios que abre la bioeconomía, voy a pasar rápido esto, dado que ya he perdido un poco de tiempo con problemas técnicos.
nuevos que aparecen. Aparece toda la idea de valorización de la biodiversidad. Eso va desde el turismo rural usando el paisaje a la otra posibilidad de captura de bono de carbono o cosas por el estilo. Eso era nuevo, perdón, eso no existía en la Argentina 20 años atrás y ahora empieza a tener un valor central en el marco de la bioeconomía. Segundo están los biocombustibles, que llegaron para quedarse. Y fíjese en la variabilidad de situaciones que van, porque un mes y medio atrás el petróleo tenía un valor dado y pos la invasión tiene un valor totalmente compatible con muchas bioenergías. Tercer punto donde aparecieron cosas nuevas es el mundo de la biosanidad. Empezamos a hablar del concepto de salud única y ahí mezclamos salud aplicada a seres humanos, a vegetales, a animales, sobre una plataforma de edición génica que está llamada a revolucionar el mundo que conocimos. Fíjense en que el COVID fue secuenciado en 45 días, en 60 días estuvo en la web el mapa completo y en 2 meses y medio aproximadamente salió la primera vacuna. Después está el mundo de agro y agroalimento, que tiene una resignificación en función de producir nutracéuticos, probióticos y toda una variabilidad de nuevos alimentos, varios de los cuales están en pantalla, practican este tipo de lógica y Fernando lo planteó muy bien respecto a cómo esto empata con la idea de que el consumidor está consumiendo cosas distintas y está demandando y va a demandar cosas distintas. Y puse el concepto de BAO porque quiero terminar haciendo un puente de que no solo alimentos es patrimonio de la cocina cotidiana o de las empresas agroindustriales tradicionales, sino que apareció este intermedio de empresas que, siendo inicialmente de origen primario o dedicado a producciones primarias, han ido moviéndose hacia industrializar y generar agroindustria adentro del propio establecimiento o en el cruce de ruta, para ponerlo de una manera más amena. Y está el mundo de los biomateriales y de los servicios de los biomateriales, es decir, hay una veintena de empresas en Argentina que van en esa dirección ya con productos novedosos en mercado, y un centenar de proyectos dando vuelta por allí de alta potencialidad. Si uno lo mira en Latinoamérica, Braskem es la empresa líder que habilitaría a repensar, dado que varios somos santafesinos, ilusoriamente o utópicamente, en que el polo petroquímico o el complejo petroquímico de la salida de Rosario de los 60 bien podría ser replanteado o repensado como un polo oleofínico en el siglo XXI. Y está el mundo de los servicios, que va desde edición génica hasta otros servicios ambientales, que es una bocha de negocios dando vueltas. Estas áreas de negocio son lo que en definitiva, o la explotación de estas áreas de negocio, son las que en definitiva implicarían que la bioeconomía es un camino de desarrollo potable para la Argentina en el marco de la búsqueda de un modelo superador. Ahora, esto está en los papeles, digo, hasta acá viene el power fantástico con los problemas de inicio, pero hay una cosa que, ¿cómo armamos la bioeconomía en el mundo real? Yo creo que hay tres planos claros. En ese sentido están las grandes estrategias y creo que compartimos con Fernando y varios de los que estamos acá en pantalla la idea de que hay grandes estrategias y postulamos cambiar la estrategia industrializadora tradicional que tenía la Argentina por una estrategia bioeconómica. Un segundo punto donde ya empiezan los problemas, hay que armar los mercados de bioeconomía. Fíjense, por ejemplo, el caso de los biocombustibles. La propia definición de lo que es biocombustible, biodiesel, está más cerca de contar un proceso que definir un producto. Y eso complica tremendamente el surgimiento del mercado y deriva en un montón de problemas después de instrumentación, más allá de los problemas de economía política. Digo, segundo punto del,
donde estamos flojos de papeles es en la conformación de los fundamentals de los mercados nuevos, definiendo productos, reglas de juego, modelos de comercialización, ingreso a mercado y demás. Obviamente están las instituciones y rutinas que van empalmadas con eso. Pero lo tercero que yo me quiero centrar más es la biofábrica. ¿Por qué? Porque a mí me parece que la competitividad se construye en la fábrica y la competitividad se construye en el campo y la fábrica en el sentido pegado al concepto industrial y el campo pegado al concepto primario van confluyendo en algo que se conoce con el nombre de, o empezamos a matrizar con el nombre de el campo, una fábrica a cielo abierto, ¿no? Entonces, ahí me parece que es donde yo quiero hacer un par de reflexiones teniendo en mente en un pedacito del cerebro los proyectos Chakra, Bao y demás. Entonces, ¿cuáles son los planteos de la biofábrica? Teníamos la idea del gran galpón haciendo metalurgia, con energías fósiles, minerales inertes y bienes de capital que son fruto del conocimiento humano. Para ponerlo en dos palabras, cualquiera de las plantas de las parejas es una fábrica convencional como la habíamos pensado y el torno o la cortadora, la plegadora, era el bien de capital básico. En la biofábrica hay que cambiar el chip. La energía generalmente empieza a pensarse como un ciclo renovable, igual que los materiales. O sea, como dijo alguien por allí, producimos monómeros y polímeros naturales para repensar la oleofínica en cambio de la petroquímica. Y lo notable del caso es que la transformación de ligninas en determinados monómeros o polímeros posteriores es realizada por seres vivos, ya no por una máquina solamente, el reactor en el cual están contenidos, sino por un ser vivo aislado inicialmente, modificado posteriormente y camino a la patentabilidad, se los adelanto casi con certeza. O sea, empezamos a pensar en que en las biofábricas el ente de transformación central es un bien de capital que preexiste en la naturaleza y que es modificado a través de de procedimientos, generalmente con biotecnología de última generación, para eficientizar el problema de transformación de insumos en productos. Entonces viene la idea de ¿cómo pensar el campo como una biofábrica ampliada? ¿O cómo pensar el campo ampliado como una biofábrica? ¿Cuáles son las preguntas que habitualmente encuentran respuestas todavía en construcción en ese puente? Estas son las dos fábricas de polares que uno tiene en la cabeza. Si lo ponemos en términos concretos, una empresa automotriz en una punta, grandes dimensiones, etcétera, etcétera, la transformación es básicamente un problema físico, químico o mecánico. Y del otro lado tenemos las biofábricas, donde los espacios son mucho más acotados, la ciencia y tecnología contenida mucho más alta, pensemos en una fábrica de vacunas, pensemos en una fábrica de quimiocina en base a cártamo o cosas por el estilo, y donde el ser que transforma es básicamente una enzima, un hongo, una levadura, etcétera, etcétera. Entonces, me da la sensación de que el mundo de los alimentos probióticos, el mundo de los medicamentos biotecnológicos de segunda generación, el mundo de los biomateriales, etcétera, etcétera, y buena parte del campo, que no es el campo que conocíamos cuando éramos más jóvenes, sino el campo a futuro, es una especie de fábrica que tiene las características que figuran sobre la margen izquierda inferior. ¿Cuáles son las preguntas centrales y cuál es la
los esbozos de respuesta. Primero, ¿qué producir? Generalmente una fábrica tradicional en el mundo industrial producía uno, dos o tres productos, se especializaba y a partir de allí ganaba escala. Famoso pullover Scott & B, color firme, diría mi mamá. El mundo, ¿me escuchan? Sí, sí. El mundo de la bioeconomía es al revés. Hago cracking de, en Río Cuarto, del maíz y saco dos productos, burlanda y alcohol con agua. Y al toque me doy cuenta de que me estoy perdiendo la vinaza. Y al toque me doy cuenta que hay un determinado componente gaseoso que se me está escapando. O sea, hago cracking de algo sobre una medida, sobre un producto central a medida, y se me abre un mapa de posibilidades. ¿Qué es lo que Pablo Nardone y Fernando siempre hablamos? Una vez que entraste a romper la biomasa industrialmente, se te abren posibilidades que te recuerdan la definición de bioeconomía. El aprovechamiento integral del derivado del producto central, de todos los subproductos y la conversión de los desechos en insumos para reciclarlos y volverlos a la naturaleza en tiempo humano. Cuando yo digo el insumo, estoy pensando en la cama de pollo que vuelve después como biofertilizante, en la vinaza que vuelve como energía y en los residuos de poda, etcétera, etcétera, que vuelven como energía u otros productos. O sea, primera cosa para pensar en términos de BAO y demás, BAO, valor agregado en origen, chakra, etcétera, etcétera, y biofábrica como marco general, es uno entra con un producto central, hace cracking, rompe el producto, rompe la molécula central o rompe el concepto central y se abre la caja de Pandora. Hay que estar sumamente despierto para capturar todas las externalidades que de ella devienen. Segunda cosa. ¿Cómo hacerlo? O se hace de manera integrada verticalmente en una sola empresa. Y entonces uno tiene un monstruo que arma casi desde la materia prima hasta la red de distribución final de la que hacía mención Fernando, pensando en el consumidor final, o empieza a trabajar en red. Claro, si tiene un mercado de capitales y tiene base económica para hacerlo, la integración vertical tiene sus beneficios. Si tiene limitaciones en ese sentido o riquezas y espíritu colaborativo y posibilidades de armar contratos, vamos sobre una red. Tengo la sensación de que esto último es lo que permea en buena parte de los modelos de bioeconomía real que podemos encontrar en el interior del país. Claro, el que está en Villa María o en Río Cuarto haciendo alguno de esos experimentos, o en Rojas, o en Pergamino, o en Rafael, o donde lo querramos opinar, al toque nos vamos a dar cuenta de que cuando tiene un problema, llama a la universidad que tiene cerca. No tiene un departamento montado de investigación y desarrollo, sino que, y con esto pongo el segundo punto central del cómo hacerlo, arma su propio sistema de innovación local, echando mano a conocimiento, expertise, contacto, etcétera, etcétera. De vuelta me estoy alejando del modelo de la fábrica tradicional. ¿Dónde? Lo más cerca del aprovisionamiento de la materia prima, porque como dice algún amigo común, la biomasa viaja mal y es cara. Llevar el maíz desde el centro del país hasta Ricardone es casi una retención adicional. Con lo cual, esto tiene un impacto de localización local. Y lleva a que varios de los pueblos y ciudades medias del interior, de manera muy sutil a lo largo del tiempo, pero muy consistente, han ido reformulando
el interespacio que hay entre el campo, el pueblo, la ciudad y el cementerio con las industrializaciones en el cruce de ruta. Me parece que acá hay otro tema que hay que tenerlo en mente en cualquier desarrollo que hagamos en función del peso que tiene la autoridad local. Problema de materia prima. Entra SAE 1010 para hacer Tachuela, es cero SAE 1010, está definido, hay poco que hablar. Entra aluminio, calidad 99% pura para hacer perfiles, y lo único que queda por determinar es si el proveedor cumplió la norma de origen y punto. Cuando usted trabaja con productos biológicos, no hay dos partidas iguales. O sea, necesita organizacionalmente chequear que el bioinsumo que le entra al campo sea el que dicen que es. Chequear que el grano de maíz que le entra a la molienda tiene el grado de humedad, tiene el grado de cobertura necesario, cuánto hay de partido, etcétera, etcétera. Y si me va a usar alguna otra materia prima de diverso origen, como varias de las plantas bioeconómicas que circundan la economía argentina, un pedazo viene de biomasa vegetal de maíz, otro 3 meses viene de sorgo, otro 3 meses viene de tal otro lado, con lo cual hay que repensar todo el tema de calidad, flujo y abastecimiento de lo que podríamos llamar la biomasa original. ¿Cuáles son los bienes de capital? Habíamos pensado el campo en base al tractor, el arado, la sembradora directa, etcétera, etcétera. Habíamos pensado la empresa industrial que está en el pueblo en base al torno de control numérico, sensibilizado, etcétera, etcétera. Ahora, cuando los muchachos de las afueras de alguna ciudad del centro de la provincia de Santa Fe manufacturan sangre bovina, el que hace la transformación posterior es un ente vivo que queda aislado, y lo voy a decir por enésima vez a guisa de que me corten la cámara, estamos generando bienes de capital de origen biológico que necesariamente van a requerir algún tratamiento de derecho de propiedad intelectual. No solo son fierros, no solo son fórmulas químicas, sino que además empiezan a haber seres biológicos modificados, aislados y convenientemente acondicionados para hacer la transformación. ¿Cómo organizar el trabajo? Que es el otro punto. En la fábrica tradicional, 8 horas, si te he visto, no me acuerdo, me voy a casa, soy feliz después mirando el partido de fútbol, etcétera, etcétera, porque el ritmo de producción lo pone el jefe de planta. Cuando uno trabaja con temas biológicos, todavía el ciclo de transformación respeta los tiempos de la biología. No hay con qué darle. La vaca pare a los 9 meses. Y por más que hagamos algunos artilugios, se podrá variar unos días, pero el ciclo de producción, de transformación, de materia prima o de alimentos en carnes en los bovinos, en pollos, en cerdos, o de captura y fotosintetización de la energía para transformarla en biomasa en cualquier cultivo, tiene una temporalidad a la cual se tiene que adaptar el proceso productivo. Con lo cual, el horario de trabajo, la temporalidad y las disciplinas de capacidades, perdón, o las capacidades disciplinares, dependen en gran medida del tipo de producto en el que usted se esté parando y desafía la idea del trabajo y la regulación homogénea del trabajo. 2 comentarios finales antes de que me corten el tiempo. Financiación. Estamos acostumbrados a financiar capital físico cuando hablamos de financiamiento y soporte a la industria. Ahora, además de algo de capital físico, lo que empieza a interesar es el capital intelectual. Saber quién tiene
tal tipo de producto. Conocer exactamente el ADN de. Prever la reacción de transformación y el diferencial de transformación producto-insumo cuando uno arma una función técnica de producción en una planta concreta. Y claro, esto sonó muy teórico. Hay otro tema. Lo que hace BAO, que transforman grano en cerdo, en pollo y después capturan, etcétera, etcétera, tienen otro problema. Que el ciclo de cosecha son 3 meses y le da una manera de financiarse y una manera de costearse en términos financieros. Que si usted lo transforma después en pollo, tiene 40 días que rolear el capital. Y que si después vende el pollo y tiene 15, 20 días a cobrarlo, tiene que armar una logística financiera entre distintas etapas que escapa al modelo bastante sencillo agropecuario tradicional o al modelo industrial donde usted tiene un flujo de caja de entrada financiera de costos mensuales y un flujo de caja de ingreso mensual en términos de la renta. O sea, le está demandando un conjunto de instrumentos financieros y de pedido al sector bancario totalmente distinto. Finalmente, bien lo marcó Fernando con total claridad, el destinatario de los productos de la bioeconomía es un consumidor que tiende a variar constantemente su función de gustos y de demandas, con lo cual la flexibilidad no solo hay que pensarla en producción, sino también en cómo capturar el consumidor en la otra punta. Repensando la empresa productiva, digo, y ahora sí voy terminando y hago el tema con, o el empalme con el tema de BAO en general. BAO para la jerga valor agregado en origen. Me parece que siempre, y pasando en limpio, hay un producto o la transformación de un producto principal, el cracking de la base. Y de ahí sale un conjunto de subproductos, algunos de los cuales a los precios relativos y condiciones del mercado no son rentables y otros sí. Pero es necesario tener en claro la planificación completa del set posible de transformación. Observación de viejo caminador de empresas. Además, cuando uno lista las empresas y ve la trayectoria, aparece siempre la idea de que tienen un departamento de venta de tecnología. O sea, después de hacer el experimento empresario y no morir en el intento, generalmente estas empresas tienen un departamento de venta de tecnología, asesoramiento, consultoría y demás, porque además de bienes y servicios relacionados con lo que hacen, han hecho acopiaron conocimientos que tienen un valor comercial. En el fondo, los casos más avanzados, tanto a nivel local como a nivel global, no solo de BAO, sino de las empresas de bioeconomía, es que se parece más a plataformas de producción que a empresas rígidas. Me explico. Tienen un core de conocimientos básicos y lo van aplicando sobre un conjunto de productos que son su cartera central. Y se le van sumando iniciativas como especies de lanzaderas de naves espaciales. Es como un aeropuerto. Tienen un conjunto de capacidades técnicas, un conjunto de personas y un conjunto de relaciones que le permiten acompasar distintas iniciativas. Algunas la hacen desde esa empresa y otras la hacen a través de lo que sutilmente denominan nuestro complejo o nuestro ecosistema. Esa es una característica nueva del modelo de organización empresaria de la bioeconomía, que cuando uno lo baja a los casos concretos argentinos se encuentra varios ejemplos. Captura de valor y crecimiento de la empresa, o lo arma verticalmente o conforma una red. Si conforma una red, cada uno de los de la red tiene, debe
es conveniente se pregunte qué tengo yo para ser importante como un pequeño activo particular mío crítico que le sirva al resto y dónde me voy a especializar. Me parece que esa es una guía interesante para repensarlo a futuro, en el término de lo que sigue después de esta charla. Y el tercer elemento de las empresas de producción de bioeconomía es que están en constante evolución. Ninguna de las que conocemos nacieron y se quedaron quietas. Nacen y evolucionan constantemente, y cuando evolucionan constantemente es interesante mantener la noción de equilibrio. ¿Qué digo con esto? Digo que aparece el cracking sobre un producto inicial y siempre alguien viene con una fuente de innovación, con una idea. A veces se juntan con un convenor, con un señor que los convoca o un ámbito que los convoca, y otra por liderazgo personal. Y este señor o esta institucionalidad agrega productos. Y cuando agrega productos, cambia la organización. Y cuando cambia la organización, cambia el ámbito de mercado. O sea, cada movida que se haga se inscribe en una superficie de conocimientos y valor económico. Genera un desequilibrio que hay que observarlo con mucho cuidado antes de hacer la movida para no perder la partida final de este negocio. O sea, es un modelo de empresa que, igual que la biología, está en constante movimiento, que demanda mucha inteligencia y que generalmente tiene algún grado de posibilidad de éxito en tanto y en cuanto se opere cooperativamente. Muchas gracias. La Chacra de Valor Agregado se conformó hace 3 años. Es una chacra de varias que tiene el programa Chacras de APRESID, pero con una particularidad muy especial por la temática, que era, se juntan un grupo de productores y profesionales y empresas pensando cómo podían desarrollar proyectos de valor agregado, ¿no es cierto? Y a partir de ahí empezó a generarse un montón de debates sobre qué, cómo, para quién producir, y creo que ahí todo fue un camino de aprendizajes y de poder también ir sacando diferentes conclusiones a partir de experiencias y expertos que vienen acompañando nuestro camino. Por un lado, la chacra es un espacio de aprendizaje, ¿no es cierto?, donde aprendemos sobre tendencias en los mercados, sobre la diferencia entre los commodities y el resto de los negocios, donde uno tiene que salir a competir. Y ya no es tomador de precios, sino que uno tiene que ver de qué manera genera valor para sus clientes, de aprender cómo se arma y se evalúa un proyecto, de analizar oportunidades de negocios para la exportación, de conocer nuevas tecnologías para agregar valor a las materias primas, de pensar modelos de negocios innovadores y también diferentes formas de asociarnos para poder concretar estos proyectos. ¿Y qué tipo de proyectos analizamos? Bueno, ya sea relacionados con la producción primaria que hace cada integrante o no, ¿no es cierto? Para diferentes escalas, para diferentes formas de inversión. Y son proyectos en los que uno se puede pensar como emprendedor, se puede pensar como socio o se puede pensar como inversor. Entendemos que hay un montón de personas que están trabajando en una empresa o que tienen una empresa y están a cargo y que no necesariamente disponen del tiempo para destinarle esfuerzo a otros proyectos. Pero parece que el caso también empieza a aparecer la figura del inversor, que es muy interesante en estos contextos, ¿no? Y así pensamos proyectos de biomateriales, de bioinsumos, biofármacos, bioenergías, alimentos con alto valor, Actex, que fue un poco lo que mencionaron tanto Fernando como Roberto, con la gran cantidad de oportunidades que esto significa. Así, por ejemplo, participan expertos del INTA, de FAUBA y también de otras universidades que nos acompañan a iniciar todo desde la evaluación de proyectos, aparte de toda esa capacitación que mencionaba antes.
hay estudiantes haciendo sus trabajos, tanto pasantías, ¿no es cierto?, integrante de Aprecid Joven, haciendo pasantías en la chacra y también haciendo trabajos finales de carrera en temas de innovación y valor agregado. También se articula con otros productores, ¿no es cierto? Por ejemplo, con CREA y con Néstor se está armando una plataforma de AgTech para poder validarlas y probarlas a campo, por ejemplo. Participan diferentes empresas, entre ellas BioCeres, por ejemplo, que nos han acercado 3-4 proyectos muy interesantes que están trabajando. Participan profesionales, emprendedores que vienen y nos presentan diferentes propuestas innovadoras, que vamos a ver algunas ahora a continuación, como por ejemplo la red Endeavor, que es una de las redes de emprendedores más grandes del mundo, la incubadora de la Bolsa de Comercio de Rosario, y Aceleradora Litoral o Global, por ejemplo, que son aceleradoras de proyectos de alta innovación. Y ahí es donde empieza a haber todo un ecosistema colaborativo que trata de ayudar a que los proyectos no solamente emerjan, sino también se concreten. Y dentro de los proyectos, por ejemplo, analizamos uno que tenía que ver con aprovechar todas las áreas periurbanas en donde no se pueden aplicar productos fitosanitarios para, por ejemplo, hacer ricino, que tenía un mercado muy interesante no solamente en el aceite, sino que se podía transformar, por ejemplo, en coadyuvantes se podía aprovechar el ácido ricinoleico para la elaboración de chocolate o, por ejemplo, para hacer biopolímeros, ¿no es cierto?, a partir del aceite de ricino. O pensar en la producción de carne carbono neutro y bonos de carbono con sistemas silvopastoriles de bosques cultivados y certificados. O a partir de fibras vegetales, por ejemplo, construir paneles que reemplacen el Durlock o el PVC, que son derivados del petróleo, ¿no es cierto?, y que además tienen ventajas como en las propiedades térmicas, ya que son más baratas tanto de calefaccionar como para enfriar. O la empresa de César, que está aquí presente en la charla, Tomorrow Foods, que están haciendo ingredientes a base de proteínas vegetales y pueden hacer una hamburguesa que es idéntica a la de carne vacuna, ¿no es cierto?, conjugando diferentes ingredientes y a su vez también con un montón de certificaciones. O un proyecto muy interesante que nos presentó Claudio Dunan de BioCeres, que a partir de la parte orgánica, de los residuos orgánicos, se pueden hacer biofertilizantes, una tecnología taiwanesa que puede hacer un proceso de compostaje de 3 meses en 3 horas. Para dimensionar, o sea, imagínense el campo haciéndose cargo de los residuos orgánicos que genera la ciudad, ¿no? Como lo potente que es este mensaje y la integración urbana rural que hablaba también antes Roberto. O, por ejemplo, cómo nuevas tecnologías, acá vamos a empezar con algunos proyectos más tecnológicos, pero empiezan a cambiar las lógicas, como por ejemplo, tokenizar granos, es decir, tener activos digitales que representen el valor de granos y poder comercializar en granos, ¿no es cierto? Pudiendo que cualquier persona de la ciudad, por ejemplo, pueda ser dueño de estos tokens. O, por ejemplo, tecnologías 4.0 para ganadería, como a partir de inteligencia artificial, de big data, de todo lo que tiene que ver el blockchain, podemos solucionar un montón de problemas que tienen que ver desde la seguridad, el estado, cercos virtuales y un montón de cosas que nos permiten hacer una ganadería mucho más eficiente. Después, una empresa que hace edición génica y permite hacer cultivos resistentes a herbicidas banda verde de bajo impacto, o directamente hacer bioherbicidas a partir de extracto de plantas. Esto es algo que están desarrollando en Invioar, que es una startup que ya tuvo varias rondas de inversión, que es realmente muy, muy interesante. Y acá hablamos cómo a partir de la biología podemos reemplazar derivados de síntesis química.
o esto que mencionaban a partir de enzimas industriales, mejorar un montón de procesos y la eficiencia de un montón de industrias, llámese para la generación de bioetanol, biodiesel, biocombustibles, alimentos, etc. O cuando se habla de que el 30% de la comida en el mundo se tira, empezamos, un gran problema lo tiene la fruta, y empezamos a ver que hay bioplásticos que pueden alargar la vida de un año de la fruta, y es comestible y es inocuo, con la empresa, por ejemplo, NAT4Bio, o incluso con inteligencia artificial podemos reducir hasta un 90% de los herbicidas, ¿no es cierto? Y hay incluso tecnologías que hasta eliminan el uso de herbicidas. Otro proyecto que han analizado y que uno de los integrantes de la chacra forma parte es carnes validadas, también, que es la posibilidad de no solamente de financiar la compra de animales, sino también de poder hacer la trazabilidad. Entonces, esos un poco son algunos de los proyectos que fuimos trabajando en este último tiempo. Y que básicamente, como decíamos anteriormente, o sea, tratamos de que la chacra sea un espacio donde, donde converjan los diferentes actores y donde siempre extendemos la invitación a que sean parte, a que se sumen, ya sean productores, empresas, profesionales que quieran formar parte y aprender por un lado, pero también tener la posibilidad de ser de ser parte de estos proyectos. La verdad que es lo que tratamos de generar a partir de la chacra. Incluso hasta se está desarrollando un fondo de inversión con la idea de poder, de que uno a partir de pequeños valores puede formar parte de, como inversor, por ejemplo, de diferentes proyectos, y también es una forma de estar atento y siendo parte de la innovación, de la evaluación de los diferentes proyectos que se hacen también. Así que bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo y cómo de alguna manera tratamos de llevar adelante la bioeconomía. Si hay alguien que esté interesado en participar de todos los aquí presentes, les pedimos que se contacten, digamos que nos envíen, ya sea por correo o por WhatsApp, de donde les llegó la invitación. Que sepan que tienen las puertas abiertas para sumarse a participar. Así que, bueno, les agradezco este rato de tiempo. Bueno, esperemos que les haya gustado este formato distinto del que solemos hacer para agenda. Pero no queríamos dejar de revivir esta jornada que había salido muy buena. Así que sí, mañana vamos a continuar con nuestro formato clásico. Menos vamos mal, a estar... porque vos ya estabas medio triste. Sí, vamos a seguir hablando de lo que es nutrición en cultivos de invierno. En este caso, jueves vamos a estar hablando de lo que es manejo de macronutrientes. Vamos a estar hablando de lo que es fósforo específicamente, hablando de lo que es la dinámica y la reposición del fósforo. Y el viernes vamos a hacer un programa especialmente dedicado a lo que es micronutrientes. Así que, muy bien, dos temas de mucha convocatoria. Muy bien, menos mal que ya vuelve a hablar Martín, porque en realidad ustedes no estaban viendo, pero cuando estábamos en el video él le gritaba acá a la cámara preguntas y se enojaba porque nadie le contestaba. Bueno, muy bien, queremos agradecer como siempre a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta bellísima transmisión, y agradecer a las empresas que nos acompañan y apoyan esta iniciativa de Aprecid, a Banco Galicia, a Volkswagen, a Rizobacter, a Gleva, a Agrefert y a Provincia de Santa Fe. Queridos amigos, nos reencontramos mañana 19 horas. Como todos los días. Pero por sobre todo queremos agradecerte a vos y a todos ustedes que nos siguen y siguen ayudando a difundir y compartir agenda. Gracias. ¿A vos? ¿A mí me crees? A todos. Bueno, muy agradecido. Y nos reencontramos mañana a 19 horas como todos los días de agenda. Y el sábado, si quieren ver un resumen bastante dinámico, está bastante peor el programa, pueden verlo en tele en Somos Rosario y en On Demand, si quieren elegir esta aplicación para poder vernos en el momento que más les guste. La verdad que está muy bueno. Yo me divierto un montón. No sé vos. Bueno, muy bien, nos reencontramos mañana. Adiós. Nos vemos mañana. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo.
Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, un dólar de cada cuatro de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo. Obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura.